castillo por allí. Yo para acá, no pierdo tiempo. Venga, unos 5 kilómetros, 240 positivos. Esta es la gravera abandonada. Ahora, bueno, aquí hay una subida que es muy buena para hacer series, pero es larga, es durilla, ¿vale? Que son subidas aquí que hay, y no hay tampoco técnico, ¿vale? ¿Qué iba a decir? Ahora nos vamos para abajo, hacia lo que es el enganche, la carretera, que va a San Feliu de Codines. Ahí la cruzaremos, ahora os lo grabo. Ahí la cruzaremos. Y ahí empieza la fiesta. Empieza el sitio guapísimo que decía el otro día en el directo. Que decía el Iván. El sitio chulo empezará ahora después. Pero ya veis que esto está súper guapo igual. Mirad, que esto tampoco desmerece, Tampoco desmerece esto, Pero aquello está mejor todavía. Con nuestros arbolitos. Bueno, la han apartado un poco más. El otro día estaba un poquito menos corta, han cortado un poquito más. O la han subido más para arriba. Seguramente van a pasar eso, alguna moto, algún coche, puede pasar un poco por el lado. Esto es del Leslie. El Leslie es el que nos hizo la broma. El Leslie, lo que quedó del Leslie que llegó aquí de refilón. Si llega, lleva a llegar bien, madre mía. Bueno. Sitios de calidad y cerca de Barcelona. Cerca de Barcelona, esto está. Yo creo que esto ya pertenece a Caldas. Creo que ya sí. Mirad, mirad. Para los que les guste subir o hacer bici y bajar, hay otro camino, me parece. No me acuerdo si es por allí o por allí. Creo que es desde por allí y todo este tiras para abajo. No lo he hecho nunca, pero bueno, que ya veis. Aquí de todo, para entretenerse. Este es el paso de la carretera, que es peligroso, ojo. Ahí es un camino que va a los caminos a la gravera. En teoría hay un grifo. Si un día me veo desesperado, probaré, porque en teoría hay un grifo allí que se podría beber. Pero no lo he visto nunca, pero sé que lo hay, me lo han dicho. Venga, vamos a quitarnos los auriculares. Vamos a hacer es, vamos a buscar la zona de la carretera aquí, una curva allí, acercándonos un poco para adelante, tenemos más visibilidad. Entonces nos vamos a ir más para adelante. Ahí, el lugar donde tenemos que cruzar es ahí. Ese es el camino tan guapo. Ahí están las vacas, pero hay que vigilar muchísimo. Aquí tenemos algún radar que hay allí para que la gente no corra. Allí en la parte de allá. Aquí tenemos carril y hoy es domingo y hay más gente. Yo normalmente cuando he venido por la mañana no hay ni Dios. No pasa nadie por la carretera, pero hoy sí. Entonces nos tenemos que bajar a la zona de que ya se ve un poquito, que hay más visibilidad. Cuando tengamos claro que vemos un tramo grande, cruzamos. Ahí siempre se ve, ahí no hay problema, ahí se ve. Ya digo, es una cosa que no me gusta hacer, pero es que no me queda otra. A ver, que aquí pierde un poco de ángulo de este lado. Ahí veo la curva. Venga. Podemos pasar andando, que ni siquiera hay peligro porque hay visibilidad. ¿Ves? De allí, pero allí esa curva no se ve bien. Ya está. Luego hay que cruzar a la vuelta, pero a la vuelta sí que la visibilidad es absoluta. Fíjate, vemos todo. Y vemos todo. A la vuelta no hay ningún problema. El problema es a la avenida. ¡Ya está! Vamos a coger el camino. ¿Están de fiesta o qué? Puede que estén más para abajo. A veces están más para arriba, están ahí. Y otra vez están por aquí abajo, pero ya más no lo sé. Pero bueno, ya lo veis muy chulo. Estamos protegidos de los que son toros por el alambre electrificado. Para que no... Porque si no vas preocupado diciendo, hostia, porque te miran y dices, a ver si uno se va a escapar y va a venir para casa, ¿sabes? Por aquí pasará muy poca gente, hombre, pasará gente con el jeep, pero no pasará mucha gente corriendo ni nada. Y digo, vaya que
se molesten. También a veces tienen ternerillos. Pero bueno, como tenemos el alambre ese, pues en teoría ni podemos pasar nosotros ni pueden pasar ellas. Muy importante, que la gente tenga claro. Venimos de ese camino, de ahí, ¿vale? Tal como veníamos, donde las vacas que no estaban, ya veremos si a la vuelta están, que hemos cruzado. Hemos ido todo recto, no hay ninguna intersección ni nada, hasta aquí. Aquí hay un cruce, ¿vale? O sea, venimos de aquí. Nos encontramos recto, que al fondo hay como unas casas, y aquí nos encontramos a la izquierda. Hay que tirar aquí a la izquierda. Si no, nos vamos a las casas y no sé a dónde vamos de Caldas, pero no sé la verdad que no he pasado. No he llegado hasta la casa justo y no he pasado ahí. Pero que hay que tirar para abajo, que lo sepáis. La curva hacia abajo, en cuanto has pasado la carretera, tiras como un kilómetro o dos para abajo. Estamos así como un kilómetro recto más o menos y algo. Y te encuentras giro a la izquierda y giro a la izquierda para abajo. Tenemos ahí una especie de arqueta, ¿vale? De agua, ¿eh? Ahora pasaremos justo así como por aquí delante, ¿eh? Hace como un giro. Es que si no, os iréis a otro lado que no es ni chulo ni nada, ¿sabes? Creo. ¿Vale? Tiene señal de... Vamos a Hort del Valló, Sender de la Torre Nova. Y ya está ahí, para adelante. Continuamos, venimos de aquí, tal cual os he dicho. Hemos dejado la arquetita esa cuadrada a la izquierda. Nos encontramos esto, ¿vale? Tenemos que tirar para arriba, para el peñasco. Pero voy a enseñaros lo que es una pequeña mini presa que hay de referencia, ¿vale? Pues aquí tenemos un trozo guapito. El agua no está cristalina, no se podría beber. A ver, para beber aquí sería ya ante riesgo de decir, bueno, estoy deshidratado, ya no puedo, mira, bebo y seguramente me pondré malo, probablemente, casi con seguridad, ¿vale? Pero bueno, es a unas malas, caso de fuerza mayor, antes que desmayarte o que te pase algo, pues bueno, pero... Hay una especie de presa. Baja agua por aquí, no. Que no vaya a mojar. Y ya está. Y no es que esté muy sucia. Pero bueno, ya se sabe que por estas zonas que hay casas y tal, pues no. No va a ser potable. Potable no va a ser. ¿Vale? ¿Eh? A ver si se ven peces. Debería haber peces. El agua está de sobra limpia para peces. Para peces de sobra. Yo he visto peces en agua mucho más sucias. Pero bueno, hay juncos y todo. O sea, contaminada, lo que es contaminada claramente no está. Pero bueno, lo que es un dolor de barriga sí que te lo... Casi garantizado, ¿no? El dolor de barriga. Pero bueno, pues ya está. Vamos a bajar de nuevo. Según un cartel que hay, nos falta unos 6 kilómetros ahora para llegar a Caldas de Montbui al campo de fútbol. Campo de fútbol, carretera del Farel, pone en el cartelillo. Así que nos quedan unos 6. Ese cartel está un poco más para abajo. Unos 6. Vamos a seguir subiendo, dosificando mucho. Curva abierta que cuesta menos.
Venga, os voy a enseñar a reconocer huellas, que yo no sé, ¿eh? Yo no sé, pero... ¡Oh, me parece que no he limpiado la cámara! ¡Ah, espérate, voy a limpiar la lente un momento! Que es que todo el rato hay que limpiarla, porque como la llevo aquí detrás, la llevo subida aquí a cuestas, a cocoletas, pues se va manchando. Bueno, venga, vamos a ver cómo se reconocen las huellas. Las mías yo he pasado por aquí. ¿Y que con este hombre va andando o va corriendo? Pues no, va andando. Porque va haciendo cada huella, va haciendo una así y otra así. ¿Eh? ¿Lo veis? Yo he pasado también por aquí al lado, ¿eh? Pero mira, la huella está como una así. Esta ya no sé si es que ahora he repetido yo para comprobar la huella, exacto, para ver la distancia. Esa huella es mía que he pasado para comprobar y digo, va andando y va con los pies abiertos de pato. Pero va andando. Si fuera corriendo, la huella estaría más separada y más en línea. Tú no puedes correr tan abierto de patas. En cambio, esta persona iba andando. No sirve de nada, pero curiosidades. Sin que sirva de precedente, vamos a entrar en un camino desconocido. Ahí. Seguí corrió lo que a mí marcat. La cova del Sermitans, 1. Grimpada equipada, 1. ¿Vale? Y para aquí, que es de donde venimos, es esta, Vaga del Farel. O sea, vamos a coger la de para acá. Para Caldas iríamos para allá, que es la pista ancha. ¿Vale? Me lo vamos a meter por aquí. Lo mismo, esto está muy cerrado, y no me meto. Si está muy lleno zarza y tal, yo no me meto, ya lo digo, si no está un poco sencillo, no paso de tonterías. Pero bueno, vamos a empezar a andar, a ver cómo se plantea la ruta. Porque posiblemente es eso, que le dice grimpada equipada, habrá alguna cadena o alguna cuerda o alguna grapa, y seguramente es para subir al acantilado, posiblemente sería para eso.